Si bien son varias las empresas que pagan dividendos en los Estados Unidos, hoy vamos a ver cuáles son las acciones que más dividendo pagan, clasificadas por... Índice para que puedas decidir cuál es tu mejor opción. Así que si te interesan esta clase de vídeos no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Y si quieres aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitarnos en la academia número uno de Argentina www.academiasimple.com, en donde ya superamos esperamos los 10.000 alumnos activos hoy te voy a estar recomendando el curso de bolsa para principiantes un curso ideal para que empieces desde cero a invertir en acciones te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción empecemos con este increíble top 30 de acciones que más dividendo pagan ¿Qué son los dividendos? De manera muy resumida, podemos decir que son las ganancias que deciden distribuir las empresas entre los accionistas. El solo tener una acción de estas empresas te da derecho a recibir los dividendos. No existe ninguna obligación por parte de las empresas de distribuir dividendos, pero por lo general, aquellas que tienen políticas de dividendo lo hacen de por vida y más o menos siempre en las mismas fechas. Esto lo hacen para dar tranquilidad a los inversores. Sin dudas, vivir de dividendos para capitales pequeños es difícil. Pero no hay que menospreciar a las empresas que pagan dividendos porque este suele ser un buen indicador de fortaleza. En otras palabras, este indicador se suele utilizar en una estrategia integral de tipo análisis fundamental. De hecho, hasta hay carteras profesionales que solo incluyen empresas si estas pagan dividendos. Así que no es un indicador que debamos menospreciar si vamos a ir a mediano o largo plazo. ¿Qué acciones pagan dividendos hoy? Nos vamos a enfocar en el mercado de Estados Unidos por varias razones. Primero que nada porque es el mercado más importante del mundo y segundo porque desde varios países se puede acceder a este mercado a través de certificados. Por ejemplo, en el caso de Argentina se puede acceder a través de CDRs, es decir. Puedo adquirir acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos siempre con pesos argentinos y esto va a estar atado al dólar y de esta forma también obtener dividendos en esa divisa. Esto es un dato no menor y que muchos pasan por alto. Algunos se enfocan tanto en querer invertir directamente en Estados Unidos que no se dan cuenta que tal vez los CDRs sean una mejor opción para capitales pequeños ya que Invertís en pesos a bajo costo por comisión, siempre medido en pesos, y lo mejor, tenés ventajas impositivas. A su vez, estás protegido contra la devaluación. Principalmente creo que lo que serían las ventajas impositivas son muy importantes y no se tienen que menospreciar. Hay que evaluar la posibilidad de pagar menos impuestos solo por utilizar CDRs y esto para capitales pequeños es muy importante. Así que hay que analizar todas las variables. ¿Cómo voy a clasificar los dividendos? En vez de tirar todas las acciones al azar o hacer un top integral. Me gustaría dejarlas bien clasificadas por índice. Y voy a utilizar el Nasdaq 100, el Dow Jones y el SPY 500. Recordemos que puede haber una acción que cotice en varios índices en simultáneo. Esto no es excluyente. Voy a hacer un top 10 de acciones que más dividendos pagan por Índice, es decir, vas a tener un top 30 en general, pero lo voy a clasificar 10, 10 y 10 para que te sea más sencillo incluir estas acciones en tu estrategia. Empecemos. Acciones que pagan dividendos del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 incluye 100 de las mayores compañías no financieras que se encuentran listadas en la Bolsa de Estados Unidos, de acuerdo con el volumen de ventas que presentan las acciones de dichas compañías. En este índice se ven reflejadas compañías que se dedican a las telecomunicaciones, al hardware y al software y no contiene compañías dedicadas puramente a la inversión. Al Nasdaq se lo suele llamar como el índice de las tecnológicas, pero no son el único tipo de empresas que incluye. ¿Qué acciones pagan más dividendos dentro del de Nasdaq 100? Tenemos a Kraft Heinz con un 4,65% de rentabilidad por dividendos. Walgreens Boots Alliance con un 4,6%. Bradcom con un 3,9%. Hansbro con un 3,73%. Western Digital con un 3,5%. PepsiCo con un 2,92%, Texas Instruments con un 2,82%, Intel Corp con un 2,75%, Amgen con un 2,6% y Starbucks con un 2,16%. Acciones que pagan dividendos del Dow Jones. El Dow Jones es un índice bursátil constituido por las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de la bolsa de valores de New York, es decir, el NICE, con excepción de transporte y servicios públicos. El objetivo principal del Dow Jones es proporcionar información clave sobre la salud del mercado bursátil de los Estados Unidos e incluso de la economía en su conjunto. Los traders suelen recurrir al Dow Jones como referencia con la que se pueden medir los rendimientos relativos de las acciones individuales. Se le suele llamar el índice de las empresas tradicionales, es decir, empresas de la antigua economía, siempre hablando en términos generales. Qué acciones son las que pagan más dividendos dentro del Dow Jones. Tenemos Exxon con un 8,37%, el Dow con un 6,81%, Chevron con un 6%, IBM con un 5,28%, Walgreens Boots Alliance nuevamente con un 4,6%, Verizon con un 4,34%, Pfizer con un 3,92%, 3M con 3,89%. JP Morgan con un 3,72% y Coca-Cola con un 3,49%. Acciones que pagan dividendos del SPY 500. El SPY 500 no es otra cosa que un índice bursátil que recopila las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De su elaboración se encarga la empresa Standards ⁇ Pools y de ahí vienen sus siglas SP. Es uno de los índices de renta variable más seguidos y muchos lo consideran un referente para la economía de los Estados Unidos. Estas 500 empresas están formadas por 400 compañías industriales, 20 de transporte, 40 de servicios públicos y 40 financieras. Es uno de los índices más utilizados por los inversores institucionales porque incorpora una de las carteras más grandes de empresas. Este es el motivo por el que es un reflejo real de lo que sucede en el mercado. Si bien todos los índices tienen sus propios seguidores, creo que este es el más relevante para medir la evolución de las acciones en general. ¿Cuáles son las acciones que más dividendos pagan dentro del SPY 500? Tenemos Oniok con un 12,8%, CenturyLink con un 10,3%, Simon Property Group con un 10,1%, Occidental Petroleum con un 9,64%, Cudi con un 9,45%, Exxon nuevamente con un 8,37%, Altria con un 8,15%, William con un 7,98%, Bornido Realty Trust con un 7,97%, Tapestry con un 7,88%. ¿Vale la pena invertir en estas acciones que pagan dividendos? Creo que los dividendos son uno de los factores a tener en cuenta en una estrategia integral. Como podrás notar, son empresas que ya tienen un nombre pesado en el mercado y que en muchos casos llevan años pagando sin problemas, lo cual denota solidez. Por lo general son empresas un poco más estables y que suelen aguantar bien las volatilidades del mercado. Todo esto hablando en términos muy generales. Lo considero un factor importante para carteras de mediano largo plazo. Pero si te interesa alguna de estas acciones en particular, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios hacia algún análisis más en profundidad de esa acción en específico. Y si te gustó el video, como siempre, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y si querés aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com, porque ahí tenemos un montón de capacitaciones online que te van a ser de mucha utilidad. Somos la Academia Digital número uno de Argentina con más de 10.000 estudiantes activos. Hoy te estuve recomendando el curso de bolsa para principiantes, un curso ideal para aprender desde cero a invertir en acciones. Te estaré dejando un link con un descuento especial en la descripción. Y si querés potenciar tu negocio, si tienes un emprendimiento y quieres llevarlo al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Seguimos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.